Desde esta cabina de transmisión, ya todos los papeles puestos sobre la mesa para un partido que promete verdaderamente un gran nivel y seguro nos mantendrá entretenidos a todos. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes con todos ustedes. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Hoy juega Millonarios contra el Independiente de Medellín. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Este equipo va a salir con el cuchillo entre los dientes. La alineación creo que nos hace ver esto. A ver si logran conseguirlo. Este es el equipo que hoy ilusiona a los hinchas del Independiente Medellín. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Arranca el partido, vamos allá. Venga, muchachos, a demostrar lo que es el fútbol. Y ahora entra por la banda. Pase bastante peligroso. Ojo con este pase y ahora. Esa fue buena. Castro. ¡Bien ahí el portero! Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador. Puede ser una de las grandes figuras del partido. La verdad que hace mucho, pero mucho tiempo que no veía a un jugador como esto que haga jugar tan bien a su equipo. ¡Gran pase! ¡Puede ser! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¿Será que se viene el gol ahora? Llegando desde el costado. Edwin Sitre. Hernán Pertús. Se va a escapar por la línea de cal. Daniel Cataño. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ahí va la pelota en el área. ¡Qué balón metieron y la van! Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Regalaron el balón. Buena pelota entre líneas, hay chance. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Ese balón que sigue con vida. Y han conseguido alejar el peligro, era buena. Hernán Pertús. Juan Arboleda. Esto puede terminar en gol. Y así le pega la pelota. Estuvieron a nada de gritar el gol. Pereira, Silva. Cuidado que puede terminar en gol. Centro pasado que termina en lateral. ¿Habrá lateral? Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro que no le ha cobrado el penal. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados.
Gigantesco lo de este portero. La verdad, Fernando, necesitamos café con urgencia. Este partido es muy aburrido. Me estoy quedando dormido. Daniel Cataño. Toque, devuelve la pelota. Llega y se queda con la pelota. Hace bien, ahí queda la bocha. Esa pelota es buena, cuidado. Ahora sí, se viene, se viene. Este casi lo gritamos, Marito. ¿Tendrá otra chance? Claro que tendrá más oportunidades. Esta fue la primera y el pibe tiene condiciones. Se logra meter por la banda. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada. Arranca ya la segunda parte. Será Independiente Medellín moviendo desde el círculo central. Anderson Plata. Ahí lo dejó sentado al rival. Esa pelota ha salido al lateral. Daniel Cataño. David Silva. Ha sido un partido bastante regular, diría, ¿no? No ha tenido el impacto en 45 minutos que uno esperaba de él. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo, este es buen jugador. Muy buena entrada, la pelota al costado. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Y han perdido la pelota ahora. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Buena pelota! ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Yo como a él le gusta, allá, abajo y a un costado, donde más le duele el arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. Torres. Anderson Plata. Señores. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Ha conseguido despejar la pelota. Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio. Ahí va la pelota en el área. Se saca la pelota de encima. Pase y ahora gran centro. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Daniel Torres. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Plata. Tapa el arquero y sigue. Y otra vez el público vuelve a animar al equipo. Se salvaron de milagro. Necesitan un gol para la victoria. Quedan 15 minutos en este partido. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego.
tocado el balón. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Esto puede terminar en gol. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara, gol. ¡Gol de Millonarios! ¡Gol! La definición fue perfecta, pero llegar al gol fue extraordinario. Habrá sustitución para Independiente Medellín. Y por ahora el marcador está 2-0. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro de piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Pase bastante peligroso. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y sigue con su magia tocando el balón. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Silva. ¡Gran pase, puede ser! Ahí va avanzando por la línea de cal. ¡Y le pega con un tubo! ¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Se viene el tiro de esquina al área. Nadie en el área toca la pelota y el córner que se escapa. Se ha terminado el partido. Terminado el partido y consumada la derrota, vendrá el análisis. ¿Qué podrán pensar cuando saben que se les han escapado la posibilidad de ganar un compromiso que quizás optaron en su momento por ganarlo, Mario? Sí, en el calendario, cuando uno comienza la temporada, pone una X a aquellos equipos que posiblemente se les pueda ganar. Este tenía una X, pero no pudo ser.